スッ。<music> Hola personas, ¿qué tal? Soy Lope y bienvenidos a Lope de Cripto. En el vídeo de hoy traemos un puzzle diferente. Como veis, esto no es un Sudoku, aunque tengamos aquí un tablero con números. No es un Sudoku, es un puzzle diferente. Que creo que va a ser bastante, bastante interesante. Y es posible que sea bastante complicado, y ahora veremos por qué. Este puzzle, como veis, además, lo voy a hacer en una plataforma distinta. Esta web no es la web en la que normalmente hago los sudokus, lo, lo veréis en el enlace de aquí debajo. Y me estoy todavía familiarizando con ella. He estado unos, unos minutillos trasteando un poquito y he visto que tiene muchísimas, muchísimas opciones. Esto es extremadamente complejo. Entonces, de todo esto de aquí, que realmente no sé muy bien cómo utilizar, vamos a utilizar aquí estos colores, ¿vale? Para pintar algunas de las celdas. Y además también vamos a utilizar... A ver cómo es esto. Creo que si hacemos así... Exacto. Vamos a utilizar los círculos, vamos a utilizar las X y además tenemos que dibujar un loop, que ahora lo veremos en las reglas. Vamos a tener que dibujar un loop así, un caminito que vaya recorriendo algunas de las celdas del tablero. Entonces marcaremos aquellas casillas que pertenezcan al loop con círculos y las casillas que no pertenezcan al loop con las X. ¿Vale? Lo voy a marcar así para que nos podamos entender. Como digo, tiene muchísimas más eh, opciones esta plataforma, pero como realmente no la conozco, es la primera vez que entro, pues vamos a utilizar estas y yo creo que esto va a ser suficiente para resolver este puzzle. Así que vamos a presentarlo porque este puzzle se llama Loop. Ahora veremos por qué y ha sido creado por Meffel, que como sabéis es uno de los mejores creadores de puzzles y sudokus del mundo. Todo lo que crea es siempre muy interesante, suelen ser obras de arte increíbles. Y además suelen ser bastante, bastante complicadas. Suele ser muy difícil lo que hace. Así que vamos a ver qué tal se nos da hoy. Y las reglas dicen así: dice que cada celda del tablero debe eh, formar parte de un pentominó. Vale, ¿qué son los pentominos? Para el que no lo sepa, los pentominos vienen de dominó, ¿no? Si un dominó es una figura así, está formada por dos eh, casillas cuadradas, eh, penta, que significa 5, está formado por. se refiere a una figura que esté formada por cinco casillas. ¿vale? los tetrominos que los hemos visto también en otros vídeos tienen, son las figuras del Tetris, ¿no? Que tienen cuatro, están formadas por cuatro casillas y los pentominos también lo hemos visto en, en algún otro vídeo. Están formados por cinco casillas. Entonces, todo esto son pentominos. Esto es un pentomino, esto también. Entonces, cualquier figura que esté formada por eh, cinco, como digo, cinco celdas, entonces es un pentomino. Todas estas figuras son pentominos vale entonces dice que dos pentominos adyacentes es decir que se estén tocando no pueden tener la misma forma ni siquiera ni siquiera rotados o volteados de ninguna manera es decir si aquí tenemos por ejemplo una L así entonces aquí ahora no podemos tener otra L así ni, ta ni tampoco la podemos tener así de, ni de ninguna de las formas posibles vale qué más tenemos que hay que dibujar un loop o un camino cerrado que pasa por los centros de las celdas y no puede cruzarse ni tocarse a sí mismo eso significa que Vamos a utilizar esta herramienta para dibujar un loop. Una línea así, ¿vale? Que vaya recorriendo eh, los centros de las, de las celdas. No puede cruzarse consigo mismo, ¿vale? No, no puede hacer así, cruzarse. Tampoco se puede tocar. Entonces. Ese es el loop que vamos a dibujar. Además, dice que los números del tablero son pistas que indican cuántas celdas form, eh, cuántas celdas de ese pentomino forman parte del loop. Es decir, por ejemplo, si tenemos aquí un pentomino que hace así, perdón, este pentomino, este 4 quiere decir que dentro de este pentomino cuatro de esas casillas forman parte del loop. Entonces ahora el loop podría hacer así y así, ¿no? Y recorrer 4 de esas 5 casillas, o incluso podría venir, yo qué sé, a lo mejor salirse por aquí y luego volver a entrar y salir por aquí. De forma que dos casillas y dos casillas formarían parte del loop, ¿vale? Y por último, dice que cada pentomino tiene, como mucho, una pista. Lo cual significa que no puede haber un pentomino que haga así y tenga dos pistas, tenga un 2 y tenga otro 2. Entonces, este pentomino pertenecerá a. Perdón, este número pertenecerá a un pentomino, este pertenecerá a otro pentomino y este pertenecerá a otro pentomino. Y si lo pinto de diferente color, se va a ver muchísimo mejor. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quiere decir. Por mucho que tengan el mismo número, no pueden pertenecer al mismo pentomino. Pues estas son las reglas, con esto vamos a jugar. Yo como siempre os invito a que hagáis clic en el enlace de aquí debajo del vídeo para que podáis jugar vosotros. Por el momento me toca jugar a mí, intentarlo a mí, así que vamos a jugar. Creo... Lo, lo que más limitado está es esto de aquí. O sea, este 1 se tiene que expandir por aquí. Y por aquí. Entonces ahora este 2... Tiene que venir por aquí, por aquí, por aquí. Vale, entonces el 1 tiene que venir por aquí, por aquí. Vale. Y ahora el 2 tiene que venir por aquí. Vale. Uy, perdón. Esto no, Esto de aquí. Lo que no sé es si viene. Ah, no, así, claro, así no puede hacer porque tenemos la regla de que dos pentominos que se estén tocando no pueden entrar en la misma forma. Y como veis, esto es un W y un W. Entonces, esto, esto tiene que hacer así. Lo cual hace que esto tenga que venir por aquí arriba. Mínimo hasta aquí, claro. Y la quinta será esta de aquí o esta de aquí. Ahora esto va a hacer así. Esto va a hacer así. Esto va a hacer así. Entonces ahora. La del 2 tiene que llegar hasta aquí abajo. Y será una L. Esto puede ser una L. Si esto fuese una L, forzaría que esto viniera por aquí. No puede hacer así. Porque entonces el 1 rojo queda encerrado. No puede hacer. No puede contener 5 casillas. Entonces tendría que venir por aquí. Tendría que hacer así. Y ahora el rojo tendría que hacer así. Así. Bueno, en, principi en principio podría ser. Podría ser, así que vamos a dejarlo en... Perdón, esto hace así y esto hace así. Vale, ¿qué más? Vamos a pensar una cosa, mira, el, el loop. Los rincones son interesantes. Siempre que haya un rincón como este, por ejemplo, lo que ocurre con un rincón es que te fuerza que el loop haga así, suponiendo que pase por aquí. Pero claro, si pasa por aquí, al hacer así ya tienes dos amarillas. Tú no puedes tener dos amarillas. De estas amarillas, solo una de ellas. Este uno quiere decir que de este pentamino de cinco amarillas, solo una de ellas puede pasar, formar parte del loop. Entonces, si el loop pasase por aquí, tendría que hacer así y ocupar dos amarillas. No puede ser. Por lo tanto, esto es... No puede ser parte del loop. Lo cual fuerza otro rincón. Esto es muy interesante. Entonces tenemos otro rincón aquí. Vale, que este rincón ahora dónde va. Si has utilizado una amarilla, no puedes utilizar ni la segunda amarilla, ni la segunda amarilla, ni la tercera azul. Entonces esto no puede ser. Ah, tenemos otro rincón aquí. Que si hace así, dos amarillas. No puede ser. Vale. Si hace así, dos amarillas. No puede ser. Este rincón, si hace así, no puede ser, porque entonces como ya tienes dos azules, esta no puede, no puede bajar aquí al azul, tendría que continuar, no puede bajar al azul, tendría que continuar y entonces tendrías tres rojas. Vale, esto no puede ser. Esto de aquí, no puede ser tampoco, vale, porque entonces esta, como no puede hacer una segunda amarilla, tendría que bajar, entonces esto forzaría a que bajase y habría tres azules. Vale, esto de aquí no puede ser porque haría así. Esto de aquí haría así. Ah, bueno, espérate, vamos a pensar de otra manera. Claro, claro, o sea, estas seguro que forman parte del loop. De las amarillas, ya solo queda esta. Ahora de estas tres, de estas tres de aquí, dos de ellas forman parte del loop. Que no puede ser que sean estas dos y que esta no lo sea, porque entonces el loop entra y no puede salir. Entonces. Eso significa que esta seguro que forma parte del loop. No sé si con esta o con esta de aquí. No sé si esto hará así o hará así. En cualquier caso... Si esto hiciera así... Vale, por ejemplo, lo mismo. Esto no puede ser. Porque entonces esta o haces una segunda verde o haces una tercera azul. Vale, no puede ser. Ahora está rincón lo mismo. Harías dos verdes. No puede ser. Esto de aquí, si haces así... Ah, esto sí que podría ser. Esto sí que podría ser. Si esto vamos a ver. Ah, vale, pero mira. Este uno verde, aquí ya tendría una, entonces, a ver. Si esto, si esto fuese parte del loop tendría que hacer así entonces estas dos son parte del loop entonces ahora ya no puede haber más verdes que sean parte del loop entonces o bien el loop va hacia la derecha y la verde hacia abajo o bien el loop va hacia abajo y la verde hacia la derecha en cualquier caso si este fuese el caso ahora qué pasa que la azul ya no puede estar aquí porque entonces habría tres azules pero es que si la pones aquí también va a haber tres azules que formen parte del loop, porque el loop tendrá que venir hacia abajo. Del mismo modo, si tú inviertes esto y dices el verde va a estar aquí y el loop se va hacia la derecha, igualmente esto tiene que venir aquí. Y como el loop no puede hacer otra verde, tendría que hacer otra azul. Conclusión. Conclusión. Esto no puede ser María Teresa. Esto de aquí no puede ser parte del loop. Entonces, esta es parte del loop. Ahora, este rincón no puede ser. Porque si tú haces aquí un rincón, la verde ya no puede ir a ningún sitio sin tocar el loop. Esto no puede ser. Este rincón, al ser un rincón, fuerza que sea esto. Entonces, ahora vaya donde vaya a la azul. Puede que sea esta, puede que sea esta. Si esta es la azul, fuerzas a que el verde venga por aquí. No puede venir aquí, porque entonces encerrarías al rojo en cuatro casillas. Tendría que venir por abajo. Entonces al rojo tendría que venir por aquí. 1, 2, 3, 4, mínimo hasta aquí. Y luego... Si esta es roja... Vale, ten en cuenta que esto... Esto es parte del loop. Entonces tienen que haber una entrada y una salida. Es decir, entre esta, esta y esta, ¿vale? Perdón, estas tres casillas, dos de ellas tienen que formar parte del loop. O va de arriba abajo, o va de arriba hacia la derecha, o va desde la derecha hasta abajo. Entonces, esto no podría ser porque habría dos rojas. Esto no podría ser, porque tenía que bajar y ya has cumplido con el verde y ya has cumplido con el rojo, no puede salir. Y esto, el problema que tiene esto es que fuerzas que esto vaya a la derecha, como no se puede unir y ya has completado las dos azules, fuerzas a que se venga arriba, entonces dos rojas y tres rojas. Lo cual significa que en cualquier caso, es que estábamos en el supuesto Espérate, es que estábamos en el supuesto de que esto fuera azul, pero. Si esto fuese rojo. Si esto de aquí lo pones rojo. No. Vamos a ver. No, volvemos a lo de antes. Si esto fuese azul, entonces esto sería verde. Entonces. Esto no podría ser rojo, porque acabamos de ver. Entonces el rojo tendría que venir por aquí. Así no puede ser porque tienes la W. Y así no puede ser porque tienes la misma forma que la verde. Y así no puede ser porque. No puede ser porque entonces encierras aquí el loop. Lo que decía, de arriba a abajo no puede ser porque el loop lo fuerzas aquí y ya no tienes capatoria. No puedes hacer ni la segunda roja ni la segunda verde. De arriba abajo no puede ser, así tampoco porque harías dos rojas. Y así el problema es que esto lo fuerzas, que vaya por aquí, fuerzas que vaya hacia arriba y haría tres rojas arriba. Conclusión esta, esto no puede ser. Entonces, es, esto no puede ser verde. La verde tiene que venir por aquí. Entonces esta es la azul, entonces la verde ahora o viene por aquí abajo. Y a la Ah, mira, claro. Vale, como esto no puede hacer cinco en línea porque ya está esto de aquí, si viene hacia abajo, va hacia la derecha, pero es que si va hacia la derecha viene hacia abajo. Entonces, en cualquier caso, esta seguro que es verde. Significa que esta no forma parte del loop porque en las verdes, solo hay una que forma parte del loop, que es esta de aquí. Vale. El tema es, ¿qué pasa si esta? ¿Qué pasa si esta no es roja? Vamos a suponer que esta no es roja. Si no es roja, el rojo tiene que venir por aquí. Y tiene que venir por aquí. Mm, es que depende de esto. Vamos a ver un momento. Ah, mira, mira una cosa. Si esta fuese verde, entonces el loop tendría que venir hacia abajo. Y esto tenía que venir hacia abajo, esto tenía que venir hacia abajo, esto tenía que venir hacia abajo. Entonces, tú ahora aquí pones el pentomino de este uno, ¿qué hace? Si va hacia abajo ya tiene dos, y si va hacia la derecha ya tiene dos, que forman parte del loop y solo puede tener una. Esto es imposible. Entonces, esto no puede ser verde. Esta es verde, lo cual significa que esto no forma parte del loop y esto sí. El loop viene por aquí abajo. ¿Vale? ¿Esto puede ser un rincón aquí? Para que esto sea un rincón... Esto no puede subir arriba, por lo que hemos dicho. Tendría que venir aquí. Entonces esto tendría que venir aquí. Vamos a ver, espérate. Primero vamos a lo seguro. Lo seguro es que esto es rojo. Ah, no, espérate, podría ser así. No, no puede ser así porque sería una W. Lo que no sé si puede venir hasta aquí abajo. Si esto fuese rojo... Claro, si esto fuese rojo ya tendrías... Eh... Este uno ya estaría completo, ¿no? Ya estaría esta siendo parte del, del loop. Entonces no podría, este loop no podría entrar aquí. a que fuera así. Si es así, fuerzas esto, esto y esto. Ah, claro. Espérate. El problema es que esto haga así y esto así. Claro, esto no puede ser. Esto no puede ser porque me fuerzas esto. Y como ya no puede bajar y no puede ir hacia la derecha, tiene que ir hacia arriba. Entonces hace tres rojas en lugar de dos. Entonces, como esto no puede ser, significa que o bien viene así, o bien viene así, pero seguro que va hacia abajo y esto forma parte del loop. Entonces, esto no puede ser rojo. Las rojas. Tampoco puede hacer así, no puede ser una W. Entonces tiene que venir por aquí. Puedo hacer así, puedo hacer una F. No, por lo mismo, por lo mismo. Porque entonces fuerzas es que esto venga arriba. Claro, la idea. Vale, la idea de que esto no puede ser así es porque si esto, este rincón necesita ir a la derecha y luego necesita ir hacia abajo para escaparse. No se puede escapar por arriba porque haría tres rojas. Tiene que escapar por abajo. Pero claro, ahora... Si esta es roja, ya no puede escapar por aquí. Claro, si esta es roja. O sea, vamos a ver. Solo con... Me da igual esta de aquí. Con que esta sea roja, ya es un problema. Fuerzas al loop. Que venga por aquí, suba y haga tres rojas arriba. No puede ser. Por lo tanto, esto no puede ser rojo. Entonces tiene que venir por aquí. Entonces, como no puede ser W, puede ser una P, a lo mejor. No, 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 no. No puede ser una P. Claro, no puede ser una P, porque era esto. Como este ya sabemos que es parte del loop, tiene que hacer así. Y esto no puede ir hacia la derecha, tiene que hacer así. ¿No? ¿Esto es verdad? ¿O me lo estoy inventando yo? A ver un momento. A ver un momento. Si esta fuese roja. O sea, no puede ser roja, ¿verdad? Por lo que hemos dicho. Entonces, ¿qué opciones me quedan? O sea, tiene que pasar por aquí, seguro. Lo que no sé si es por aquí o por aquí. Am... Espérate, puede ser una P. No puede ser una P porque tiene que... Claro, tendrá que... Así. O así tiene que ser una de las dos y sin llegar arriba tendrá que ser como no puede venir hasta aquí arriba tenemos una dos será una de estas la segunda tres cuatro y la quinta será aquí o aquí si es aquí claro aquí no puede ser porque entonces así ah, sí que puede ser sí que te cabe aquí si hicieras así ah no porque sería una L vale vale qué pasa esta no puede ser roja, porque entonces así encierras al 1 y así estás copiando la forma. Entonces esto tiene que venir por aquí. Como no puede ser W, tiene que ser así. ¿Vale? Ahora este 1. Este 1 de aquí. Mínimo va a tener que utilizar estas dos. ¿Es posible que utilice estas tres de aquí? Creo que no. Por esto de aquí. Perdón, perdón. ¿Y por qué he borrado esto? Habíamos dicho que esto tenía que entrar aquí. Entonces todo esto ya no puede ser. Entonces esto tiene que venir por aquí, tiene que venir por aquí. Ahora esto, claro, esto es parte del. del 5, que tiene que hacer así. El 5, evidentemente, claro, tiene todas. y los 5, y los 5, y los 5. Todas las casillas se su no forman parte del loop. Claro, esto no puede ser todo verde, porque entonces esto entra aquí, y ahora que dos verdes, no puede ser, vale. Entonces, veamos. ¿Esta de aquí puede ser verde? No. ¿Por qué? O bien esta también es verde, entonces ahora el loop tiene que hacer dos verdes en lugar de una, o bien si no es verde, estás dejando ahí una casilla encerrada. Esta no puede ser verde. ¿Puede ser esta verde? Tampoco, porque también estarías dejando aquí una encerrada. ¿Esta puede ser verde? Tampoco. Porque entonces, fuerzas a que esto venga así y tienes el mismo problema de antes. Que esto, fuerzas a que vaya por arriba, no lo dejas bajar, tiene que ir hacia arriba y hacer tres rojas. ¿Vale? Entonces, eso significa que ninguna de estas tres puede ser verde. Tiene que venir por aquí y luego expandirse por aquí de alguna manera. ¿Vale? Ninguna de estas tres puede ser verde, entonces tiene que ser parte del 5. Eh, Espera, te voy a utilizar el azul aquí y el verde para el 5. El 5 no puede hacer así porque tendría la misma forma que esta roja. Tiene que hacer así. Es una L. Vale. Y además el 5 sabemos que todas sus celdas forman parte del loop. Este loop, como es un rincón, tiene que hacer así. Creo que no puede ir hacia arriba. Por lo que hemos visto antes. Si va hacia arriba, esto tiene que hacer así. Y hacer tres rojas. Vale. Entonces, como no puede ir hacia arriba, tiene que ir hacia aquí. Ya tenemos la única casilla azul de este 1. Y forma parte del loop. Entonces ahora esto es un rincón. Entonces si es un rincón hacia así. ¿Vale? Lo mismo. Si esto viene hacia la izquierda. Bueno, si viene hacia la izquierda es imposible. Claro, se cierra aquí y no puede salir. Entonces esto tiene que venir por aquí. Y hacer así. Entonces ahora ya sabemos que esto no es parte del loop. Este sí que será parte del loop. No sé con cuál de las dos ramas. Esto aún podría hacer así. Ah, esto no puede ir hacia arriba. Porque si va hacia arriba entonces aquí fuerzas 3. Vale, esto no puede ir hacia arriba. Esto tiene que ir hacia allá Si esto fuese hacia arriba, fíjate, si esto fuese hacia arriba, forzarías aquí estas dos. Ya has terminado con las rojas, tiene que bajar. Y ahora tendría que ir hacia la derecha. Y esta de aquí. Claro. Si fuese roja, tendríamos tres rojas. Y si fuese del mismo color que el 1, esto ya no podría hacer ni la tercera roja ni la segunda del 1. Entonces esto no puede ir hacia arriba. Esto no es parte del loop, T tiene que venir por aquí. Lo mismo. Exactamente lo mismo, si esto fuese parte del loop o haces tres rojas o si bajas por aquí harías o tres rojas, si esto fuese rojo o si no fuese rojo sería parte del uno, entonces harías dos en lugar de una. Entonces esto tiene que venir por aquí. Entonces esto tiene que venir por aquí. ¿Esto puede ser rojo? Sí, puede ser rojo. Ah, de hecho tiene que ser rojo. Si esto fuese, mira, vamos a pintar esto de amarillo. Si esto fuese amarillo, forzarías a que esto fuese rojo. Entonces, ahora el loop tendría que, como ya has cumplido con, con una amarilla, tendrías que hacer así, tres rojas. Vale, tiene que ser rojo, de hecho. Entonces, ahora no puedes hacer aquí... Este rincón sería tres rojas. Tiene que ser esta de aquí y esta no. Entonces esto hará así. Esto hará así. Esta ya la tienes completa. Esta ya forma parte del, del loop. Ahora esta amarilla se tiene que expandir por aquí. No puede ser parte del loop. Entonces el loop viene por aquí. ¿No? ¿Esto es así? Claro, esto, esto ahora forma parte de otro... ¿Pentomino? Vale, mira, el amarillo no puede venir aquí. Esto no puede ser amarillo. Porque si fuese amarillo, no podría ser parte del pentamino, porque el amarillo está completo. Entonces, ¿qué fuerzas? Fuerzas dos cosas. Por una parte, que esto sea azul, perdón, y además que el, el pentamino venga por aquí, el loop, que diga. Entonces tendrías aquí tres, en lugar de dos del mismo color. Entonces, ¿eso significa que esta no puede ser amarilla? ¿El amarillo tiene que venir por aquí? ¿Y ahora qué? No puede ser una L, porque ya está tocando aquí una L. Entonces podría ser una F o podría ser esto de aquí, un 4, como lo quieras llamar. Pero seguro que esta forma parte del loop. Vale, esto va a hacer así. Entonces este loop tiene que bajar por aquí. Vamos a ver una cosa aquí. Este 1 no puede venir hasta aquí porque encerrarías al 2. ¿Podría hacer así la W? No, no, no podrías... A ver... ¡Ostras! ¿eh? Entonces no puedes hacer nada. Ah, ya lo sé, vale, es una F. Vale. ¿Qué pasa? ¿Cómo te digo yo esto? A ver. Espérate que lo piense bien. Ah, no, sí que podría. A ver. Vale, esto no puede hacer así. Y esto no puede hacer así. No puede hacer así porque encierras al 2. No puedo hacer así porque tienes una L igual que esta verde que estás tocando aquí. Entonces vas a tener que tener. Vas a tener que tener dos casillas de estas tres. Es decir, o bien es un W. O bien, es una Z que no puede ser, o bien es una F. Entonces, esto no puede ser. Entonces, está seguro que sí. Esta seguro que sí es azul. Si no fuese azul, tendrías la Z igual que esta roja o la L igual que esta verde. Entonces, tiene que ser esta de aquí. Lo cual fuerza que el loop venga por aquí, a su vez fuerza a que esto venga por aquí y tiene que venir así. Y ahora veremos, porque ojo, tenemos, tenemos este 1, este 1 y este 2 con formas muy similares. Entonces este loop ahora ya no puede venir por aquí, porque estas dos ya están completas, tiene que venir por aquí. Que además también completas esto de aquí. Eh. Uh. Ah, vale, habíamos quedado que esta de aquí no podía ser amarilla. Entonces, como no puede ser amarilla, tiene que venir aquí. Y esto es así. ¿Cómo me afecta eso? Aquí? Ah, vale, eso me afecta, que esta roja ahora ya no puede ser... No puede tener esta forma, porque serán iguales. Tiene que tener esta forma. Entonces, esta ahora no puede ser una W, tiene que ser así, una F. Estupendo. Vale. Ah, tenemos aquí... Ojo, tenemos doble rincón. Entonces, significa que... Esto... ¿Dónde está el verde aquí? Esto tiene que formar parte del 5. Esto no puede formar parte del 1, porque entonces habría 2 en el mismo pentomino. Esto tiene que hacer así. El 1 será, pues, de otro color. ¿Y qué tenemos ahora? Vamos a ver. Aquí arriba, esto de aquí. Es que está un poco. ¿Sabes qué pasa? Porque el loop y el pentominó, los dos no pueden venir por aquí arriba. Pero es que si, los dos sí que pueden venir por abajo. Entonces tenemos tres opciones. Arriba y abajo, abajo y arriba o abajo y abajo. Es decir, que lo azul venga por abajo y a su vez el pendomino también venga por abajo. O sea, perdón, el loop también venga por abajo. Entonces hay tres opciones. Lo que no puede ser es que el loop venga por arriba y además lo azul venga por arriba. Eso no puede ser. Pero tenemos varias opciones. Esto de aquí... Ah, mira, mira, esto no lo había visto yo. Est estas cuatro de cinco no pueden ser una L, porque está tocando una L, y no pueden ser una Z, porque está tocando una Z, tienen que ser así. Lo cual significa que esto forma parte del loop. Perdón, forma parte del loop. Entonces ahora, fíjate, esta, como ya la única, la única casilla de este pentomino, perdón, que forma parte del loop, ya está ocupada, significa que irá esto por abajo y el loop por la derecha, o esto por la derecha y el loop por abajo. Pero si esto viniese por la derecha, te tendría que hacer así, así y así, para que el loop pudiese escapar por aquí, pero entonces tendrías aquí un pentomino de 5. O sea, de cinco eh, celdas que forman parte del loop, en lugar de tres. Eso no puede ser. Lo cual significa que esto no puede ir por aquí. Tiene que ser que esto venga hacia abajo, el loop vaya hacia la derecha. Ah, pero espérate, ya no es que vaya hacia la derecha, es que hasta ahora esta casilla forma parte de otro... ¿Pentomino? que tiene que escapar por aquí entonces la roja tiene que venir por abajo ya está completa vale espérate la roja no puede tener nada ahora la amarilla amarilla puede ser esto o esto ah no esto no puede ser vale no puede ser una L porque ya está tocando una L aquí entonces tiene que ser así vale y ahora esto si viene por aquí uy perdón si viene por aquí abajo Ah, bueno, puedo hacer así, así. Ah, vale. ¿Y si no podría hacer así o incluso podría salir por aquí y hacer así? De hecho, este puede hacer así. Sí, porque este podría escapar por aquí. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Aquí ocurre lo mismo. Hacia un lado tendrá que ir el loop y hacia otro el pentomino azul. Se tienen que dividir. Vamos a ver qué opciones tiene, porque... Ah, lo acabo de ver, lo acabo de ver. Vale, mira. Esto no puede venir aquí, porque si viene aquí, o sea, no puedes, no puedes ocupar las dos. Si ocupas esta y esta, el loop ya no tiene por dónde salir. No puedes hacer una tercera azul ni una tercera azul. Entonces, o vienes por aquí o vienes por aquí. ¿Qué pasa si vienes por abajo? Que tienes que hacer esto. Y luego, o bien haces una W, que no puede ser porque estás tocando a otro W, o bien haces el 4 este, que no puede ser que ya estás tocando otro 4. Conclusión, no puedes venir por aquí. Tienes que ir por aquí. Entonces, esto ya no es parte del loop, esto sí que es parte del loop. Y ahora veamos qué puedes hacer aquí. Esto o esto, si vienes por arriba, no puedes hacer esta forma. Bueno, puedes hacer una V. Aunque si haces una V. Vale, no puedes hacer una V. No puedes hacer una V porque. O sea, esto no lo puedes hacer porque tienes la misma forma que el amarillo de aquí. Y si te vas a hacer una V, ten en cuenta que todo esto ya no puede ser parte del loop. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que esto de aquí, lo vamos a pintar de verde. Tiene que venir aquí seguro. Por abajo, si quieres, o por arriba, o como tú quieras. O haciendo así, o haciendo así, lo que sea. Pero esto tiene que venir por aquí. Y el loop también, también tiene que venir por aquí, porque este loop, aunque digas no, pues voy a bajar, tiene que volver a subir para pasar por ahí y esquivar esto de aquí. Entonces ya tendrías tres verdes en lugar de dos, lo cual significa que voy a quitar esto, voy a quitar esto. Entonces esto ni puede llegar aquí arriba, ni puede llegar aquí, puede llegar aquí haciendo así. Podría ser. Esto puede hacer así, no, porque tiene la misma forma que el uno y si hace así tienes otra V. Vale, pero así, vale, no puedes hacer la V esta porque esto no forma parte del loop, entonces este, el loop tendría que hacer así, pero ¿qué pasa? Que estas tres serían parte de este pentomino, de este dos. O sea, ahora tendrías que color cojo el amarillo, esto tendría que ser así y tendrías tres amarillas en lugar de dos, ¿vale? Entonces, eso significa que. Esto no puede venir aquí, no puede venir. Ah, mmm. ah, tiene que ser así. Hasta aquí arriba no puede ser porque encerrabas al, al loop aquí arriba y forzabas tres verdes Aquí no puede ser porque tiene la misma forma que esto Puedes tener hasta ese caso Y luego aquí Esto no puede ser, tiene la misma forma que el amarillo Y esto no puede ser porque fuerzas tres aquí De hecho voy a borrar esto porque ya es mentira Esto seguro que es verdad, vale Lo cual significa que la única opción es que esto haga así Ahora el loop tiene que venir por aquí esto tiene que formar. Vale, volvemos a tener lo mismo. Otra vez lo mismo. Tenemos que esto es amarillo. Ahora, este 2 ya está completo. Entonces, o bien viene el totominó por aquí y el loop por la derecha. O bien el to por el to perdón por la derecha y el loop por abajo. Y esto de aquí, ¿qué, ¿Qué hacemos aquí? Vamos a ver. Ah, vale, vale, vale. Esta verde, esta verde de aquí, tiene que ser el mismo pentomino que el 2, porque si no fuera el mismo, tendría que hacer así, y tendría la misma forma que el amarillo. Vale, entonces esto tiene que ser el mismo pentomino, lo cual significa que el loop ya no puede ir hacia la derecha, tiene que venir por aquí abajo. Ah, entonces ahora el pentomino verde tiene que hacer así. Vale. Y esto tiene que venir por aquí. Ahora esto será otro pentomino distinto. Entonces este pentomino no puede ser cinco en línea tendrá que ser así y tenemos un pentomino sin ninguna pista lo voy a marcar aquí había una manera eso es creo que es así eso es vale esto es espérate un momento vamos a ver ¿Cuántos números tenemos? Esto va. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Es un tablero de 10 por 15. Es decir, 150 casillas, que dividido entre 5, porque son pentominos, significa que hay 30 pentominos. Hay 30 pentominos en este tablero, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 pistas. Hay 27 pistas para 30, 30, 30 eh, pentominos. Lo cual significa que hay tres pentóminos que no tienen ninguna pista, como este de aquí. Hemos encontrado uno, tenemos que encontrar dos más. Habrá dos pentóminos más que no tengan ninguna pista eh, dentro. Vale, ¿qué más? Esto es un rincón, por lo tanto, seguro que. Uh, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, es que estoy en la herramienta equivocada. Vale, esto es un loop, o sea, perdón, esto es un rincón, por lo tanto, seguro que el loop pasa por aquí. Ojo porque ahora tenemos, si os fijáis, si os fijáis en esto de aquí, tenemos una región aquí como de 12 casillas donde hay tres pentominos encerrados. Es decir, tiene que haber 15 casillas. Estos tres pentominos tienen que ocupar 15 casillas. Estas, estas 12 y 3 más por aquí. Algo de esto. Vamos a pensar un poquito en esto porque... Por ejemplo, este 1 no puede venir hasta la izquierda. Porque encerraría al 5. Entonces tiene que... Mínimo llegar hasta aquí abajo. Mínimo llegar hasta aquí abajo. Porque no puede venir aquí. Vale, tampoco puedo ocupar estas dos. Porque si ocupase estas dos... A ver. Si ocupase estas dos... El 5 ya solo podría ser... O una L, que no, porque está tocando la L roja, o una barra larga de cinco, cinco líneas, porque está tocando estas cinco líneas aquí. Lo cual significa que esto no puede ser todo azul. Alguna amarilla tiene que haber aquí. Entonces, si aquí hay alguna amarilla. Lo que no sé si puede haber dos amarillas. No, si hubiese dos amarillas. Claro, si aquí hubiese dos amarillas. Forzarías a que el azul fuese así, entonces encerrarías al 1. Entonces tiene que haber exactamente una amarilla y exactamente una azul. Aquí hay una de cada, entonces habrá una amarilla, 2, 3, 4 y 5. Y como no puede ser una L, porque está tocando la L, tiene que ser así, entonces ahora el azul tiene que ser así y así. Es una L. Las, las del 5 todas forman parte del loop. Las del 1 ya no. Entonces ahora esto es un rincón que tiene que hacer así. Esto tiene que venir por aquí abajo. Como esto, que ahora va a ser parte del 1, que hará así. Ya no pueden tener, formar parte del loop. Esto tiene que hacer así. Esto se tiene que unir aquí. Este 1 rojo no puede ser una L, porque está tocando una L aquí. No puede ser una L, porque está tocando una L aquí. Y no puede ser una T, porque está tocando la T. Entonces tiene que ser así, es la única manera posible. Pues si hicieras así, encerrarías al 4. Tiene que ser así. Entonces, esto hacía así. Ahora el 4. El 4 tiene que salir hacia abajo. No puede venir aquí, porque si viniera aquí solo podrías hacer, o una T o una Y, o como lo quieras llamar, igual que la del 5, o una, un 4 de estos. Una silla, no sé cómo llamarlo. Entonces tiene que ser, como tampoco puede ser una L, está tocando una L, tiene que ser así. Vale. Entonces aquí tenemos otro rincón. Los rincones siempre hacen así. Entonces esto ya no forma parte del loop. Ahora esto tiene que bajar por aquí. ¿Y ahora qué? Vale, ya lo tengo. Ojo que esto es muy interesante. Si este rojo viene hacia la izquierda, ¿qué pasa? Primero, tienes que dejar hueco al 3. Por la izquierda tienes que dejar hueco al 3. Por la derecha tienes que dejar hueco al. al loop, porque ahora el loop tendría que salir por aquí. Entonces, esto tiene que venir por aquí. ¿Pero qué ocurre? Vamos a pensar en una cosa. Tenemos aquí esto, el loop, que no puede cerrarse sobre sí mismo, porque tiene que haber un único camino, lo cual significa que tiene que haber una rama que entre por aquí y otra que salga por aquí. Es decir, necesito dos carriles, uno de entrada y uno de salida. ¿Vale? Eso significa que ahora el uno, yo necesito dos carriles, uno de entrada y uno de salida. El uno ya no tiene espacio. No cabe en ningún sitio. No lo puedo expandir hacia acá, ni hacia la derecha, ni nada. Esto es imposible, esto es imposible. Entonces el rojo, el rojo tiene que venir hacia abajo. Para que este sea el camino de entrada y luego por aquí abajo hay alguno de salida. Ah, pensaba que iba a sacar más cosas, pero a ver. Pensemos un momento en el 5, porque este 5 estoy viendo que no puede ser una F, porque está tocando una F aquí. Si viene por aquí. Una L. Uh, vale, o bien es una L. O bien es un 4 un, un de estos. ¿Vale? No puede ser que tenga uno de cada lado formando una F. Porque está tocando una F aquí azul. Entonces, o bien son estas dos. El 1 que habría aquí en forma de P, a lo mejor. Y esto así. Si esto, espérate, si esto es así, fuerzas que el verde vaya por la derecha. Hmm. ¡Ah! Ja, ja. Claro, si esto es así, fuerzas a que el verde haga así. Y entonces tendrían los dos la misma forma. Esto es imposible. Entonces esto tiene que hacer así. Si esto hace así, significa que esta y esta forman parte del loop. Esta no, evidentemente. ¿Y ahora qué más tenemos? Esta aún así puede venir por, por la derecha, simplemente era sin tocar a la verde. Sabemos que la, a la roja. Vale, ya está claro. Ya está claro. Ahora mismo la roja ya solo puede ser una P. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, si por aquí entra el loop, por aquí abajo tiene que salir. Por debajo del rojo tiene que salir. Entonces, si el rojo no puede llegar aquí abajo, y tampoco puede venir aquí porque se tiene que expandir el 3, solo le queda esto de hueco. Son las únicas casillas. O sea, no puede llegar hasta aquí porque entonces encerrarías al 3. No puede venir por aquí, por ejemplo, porque encerrarías al 3. Tampoco puede hacer así porque entonces ahora el loop, este cantado por aquí, ya no puede salir porque ninguna otra roja puede ser parte del loop. Tiene que ser así, esta es la única posibilidad. Entonces ahora el 3, ¿esto tiene que ser parte del 3? Sí, esto tiene que ser parte del 3. Va a ser verde, por ejemplo. 1, 2, 3, 4 y 5 pues tres de ellas tres de ellas tienen que formar parte del eh, del loop entonces ahora este loop que tiene que venir por aquí y seguro que el loop tiene que salir por aquí abajo ojo que esto es interesante pero esto de aquí forma parte de 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 otro pentomino 1 2 3 4 y como no puede ser una L, pues está tocando una L aquí, también está tocando una L aquí, tiene que ser tiene que ser 5 en línea. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ah, mira, 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 mira. esta esta verde ya tiene sus 3. Eh, casillas que forman parte del loop. Entonces, esto tiene que hacer así. Esto tendrá que venir. Esto tiene que venir por aquí y por aquí. Entonces, esto ya está. Ahora tiene que hacer así, esto ya está. Vale, tenemos esto de aquí, no solo nos queda esta esquina. ¡Vamos que lo tenemos! ¡Vamos que lo tenemos! Este 4, vamos a ver: Este 4 no aquí no puede estar. Si esto fuese parte del loop, tendría entrada, pero no, no tendría salida. Entonces, ese 4 me está diciendo a mí al oído. Que tiene una, dos, estas, cuatro. Y la quinta será esta o esta. Pero en cualquier caso, todas las demás sí que tienen que formar parte del loop. Si esta no forma parte del loop, las otras cuatro que sean de este pentómino también serán del loop. Esto es un rincón, entonces esto tiene que hacer así, entonces esto tiene que venir aquí abajo. Entonces esto saldrá por aquí. Esto ahora va a ser de color. Mira, esta va a ser verde mejor. Y esto va a ser amarillo. Aquí tenemos. Ojo, que aquí tenemos el segundo. El segundo pentominó. Que no tiene pista. Y tendrá que haber un tercero. Por aquí. Claro, de hecho, si os fijáis. Yo creo que por aquí. Bueno, no sé muy bien dónde estará. Tenemos uno aquí arriba, tenemos otro aquí. No había ninguno aquí, ¿no? Que no haya visto. No. Vale. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos tan cerca. Vídeo largo, eh. Vamos casi 50 minutos ya. Es que es complicado. Y además lo que me gusta de este tipo de puzzles es que a diferencia de los sudokus, mantienen... La dificultad de principio a fin. Con los sudokus llega un momento que cuando te faltan 20 números, ya es simplemente convertir rápidamente. Y es muy fácil. Y los últimos 20 o 25 dígitos los completas en 2 minutos, porque son muy fáciles. Sin embargo, este tipo de puzzles... Estos te mantienen siempre, siempre peleando hasta el final, hasta la última casilla. Como veis, nos falta menos de un cuarto. Y es igual de difícil que al principio. Vamos a ver. Este 2, este 2 de aquí, igual esta es la clave, porque está tocando al azul, está tocando al rojo y podría tocar a estas dos verdes. Entonces, su forma viene bastante limitada. Puede venir por aquí. Pero qué pasa? O sea, puede, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, es posible que esto haga así. ¿Podrías? No, no puede ser. Vale, no puede ser, no puede ser que ocupe las dos, porque el loop tiene que salir por algún lado, siento tocar el amarillo. Entonces, o viene por la derecha, o viene por aquí. Si viene por aquí, el loop tiene que venir por la derecha. Entonces no puede ser una T. Porque está tocando una T aquí. No puede ser cinco en línea. O está tocando cinco en línea. Puede ser una L. O igual el tema es cómo afecta esto al 3. Ah, no lo sé. Esto tengo que mirarlo bien, vamos a ver. Ah, el tema es que si esto fuese amarillo, esto no podría ser amarillo. Pero tampoco podría ser ni verde ni azul. Tendría que ser otro pentomino distinto que viniese por aquí. Lo cual fuerza que el amarillo venga por aquí. Y como el amarillo no puede ser 5 en línea, tendría que hacer así. Entonces el rojo tendría que venir por aquí. Como no puede ser de 5 en línea, dejarías encerrado al 3. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Esto tiene que venir por aquí, por aquí y por aquí. Vale, lo tenemos. Pipín, pipí pipí Y esto viene por aquí. Entonces esto ahora sale por aquí. Ya tenemos las cuatro, entonces tiene que ser a la derecha. Esto no puede ser parte del loop. Ahora este 3, fijaos en este 3, porque tiene una cosa interesante y es que... Para empezar, que no sé qué color utilizar. Mira, ya sé qué color utilizar. Voy a poner esto de amarillo. Y ahora este va a ser verde. Este 3 no puede venir aquí, porque entonces, de estas seis casillas, como se puedo utilizar... Perdón, utilizar 5. Dejarías alguna vacía por ahí, alguna que no formaría parte de ningún pentominó. Lo cual significa que. Incluso si hicieras así. Esto tiene que ser. Tiene que ser una P, necesariamente. Esto tiene que ser una P, porque esto no puede formar parte de ese eh, pentominó. Entonces, si esto es una P. Ahora esto es otro pentominó, de color rojo. Esto es otro pentominó. Este pentominó. Tiene que venir aquí, porque si no viniese aquí tendría que hacer así. Y este 4 es igual que este de aquí amarillo. Entonces tiene que venir aquí. A ver. Tiene que venir aquí, porque si no viniese aquí, si esta no fuese roja, solo podría hacer una P, que no puede ser que la esté tocando. O esta forma, que es igual que la amarilla. Entonces tiene que venir aquí. Y como no puede ser 5 en línea. Tiene que venir aquí, no, porque encerrarías dos. Tiene que venir aquí. Tiene que ser una L con esta forma. Entonces ahora el 1. No. A ver. Tampoco puedes hacer esto, porque entonces fuerzas a que. Ah, vale, esto tiene que ser así. Eso sí. Eso sí, eso sí, eso sí. Claro, digo, no. Vamos a ver, la quinta no puede estar aquí, porque fuerzas es una L. Y ahora este 1 ni puede ser L. Ni puede ser cinco en línea. Entonces no podría ser nada. Esta de aquí no puede ser cinco en línea porque estoy a 5 en línea. Esto de aquí, no porque encerrarías dos. Esta de aquí, no porque encerrarías una. Entonces es esta de aquí. Vale, ahora sí. Ah, ya tenemos, ya tenemos el último pentómino de los que no traían ninguna pista. Tenemos los tres. Los tres pentominos fantasma, ocultos, espía, como nos queráis llamar. Y ahora nos queda terminar esto de aquí. Ahora este 1 tiene que tener, esto va a ser fácil, creo yo. Eh azul. Este 1 tiene que hacer así. Si viene aquí arriba, el 1 no puede venir aquí arriba. Porque entonces ahora aquí qué pones? Dos verdes. Ah no, claro, voy a hacer así. No, porque tienes la T. Y así no dejas una encerrada. El 1 tiene que venir por aquí y ahora por aquí. Esto va a ser una L. Entonces ahora, esto tiene que ser amarillo, amarillo. Esto tiene que ser amarillo y amarillo. Entonces ahora la verde va a venir por aquí. Y tenemos todos los pentominos. Lo tenemos completado. Ahora solo falta encontrar el resto del loop. Que tengo la esperanza de que ahora ya sea un poquito más sencillo. Aquí, por ejemplo, como esto solo puede ser uno, no puede estar en el rincón porque haría así, lo que hemos visto antes. Ahora este rincón lo mismo no puede hacer así, habría dos azules. Este rincón no puede hacer así, habría dos azules. Solo puede ser o esto o esto. De hecho, sospecho que va a ser esto. Claro, si esto viene hacia abajo, forzarías esto de aquí y habría demasiadas amarillas. Esto tiene que unir por aquí. Y ahora esto tiene que venir por aquí. Esto ya no, esto ya no, esto sí, sí, sí. Esto ya no puede ser, tiene que venir por aquí. Y ahora nos queda... Creo que la clave ahora es este 3 de aquí, porque sabemos que estas sí que forman, de estas no tenemos ninguna pista, y sabemos que de estas 3 tienen que formar parte del pendomino. Esto no puede venir hacia la derecha porque entonces esto sería un rincón y haría así. Y tendrías una, dos, tres y donde vaya sería la cuarta o la cuarta verde. No puede ir hacia la derecha. Si viene por aquí y ahora va hacia la derecha, tendrías que esto sería otro rincón y tendrías una, dos, tres verdes y una cuarta para conectar esto o una cuarta para conectar esto. Entonces esto tiene que venir así. ¿En serio? Ah, cla uh. Entonces... Esto tiene que venir por aquí. Esto tiene que venir por aquí. Esto se unirá aquí y esto por aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, madre mía! Y aquí tenemos la solución al puzzle de hoy. ¡Qué barbaridad! Lo que se estaba diciendo, este tipo de puzzles mantienen la dificultad hasta el final. ¿Qué es lo más interesante? ¡Qué obra de arte! Más de casi una hora. ¿Vale? Que hemos estado un ratito para explicar las reglas. Quizá hayan sido unos 50 minutos de tiempo efectivo de juego. Pero qué barbaridad. Qué difícil. Qué chulo. Qué entretenido. Súper interesante. Y unas reglas muy, muy, muy divertidas. De verdad. Muy divertidas. Así que yo siempre os lo digo. Y además os lo digo muy en serio. Insisto de verdad. En que os recomiendo muy fuertemente que seáis vosotros los que juguéis. Incluso si ya habéis visto el vídeo, porque es, es muy interesante, los razonamientos, las estrategias a las que se puede llegar. Además, en este, al ser un puzzle distinto que no había hecho antes, eh, yo, creo que, yo creo que esto se puede hacer más rápido de lo que lo hemos hecho hoy. Creo que teníamos con varios frentes abiertos y me costaba un poquito encontrar las lógicas. Así que es posible que vosotros lleguéis a conclusiones distintas, lleguéis por caminos diferentes, pero al final la solución tiene que ser la misma. Así que, hasta aquí el vídeo de hoy, yo como siempre os recomiendo que hagáis clic en el enlace de aquí debajo para que podáis jugar vosotros, que es como más os, más os vais a divertir y más vais a aprender. Además, si os ha gustado, pues agradecería mucho que le dierais un me gusta y suscribierais al canal para poder ver más vídeos. Así que nada más, eso es todo por hoy, muchas gracias por estar ahí, espero veros pronto a todos en el próximo vídeo, un saludo y hasta luego.